Amaneció con sol, con calor, y ahora está un poco más o menos regular. Con tanto sol que tenemos acá, nuestra señora invitada se ha puesto medio debilucho. Estamos, ¿dónde estamos? En Pico Banús, bar, restaurante donde comes de maravilla, y en Puerto Banús, lugar privilegiado para todos nosotros. Estamos con mis invitados haciendo el último programa del mes. Han sido espectaculares. Vamos a comenzar de izquierda a derecha, evidentemente. Con mi querida Radka. Radka, gracias por estar con nosotros. ¿Algo que decir? Ella canta, ella toca. Gracias a ti, Oscar. Siempre un gusto estar aquí. Ya te echábamos de menos, así que muy contentos de estar de vuelta aquí en este plato. Muy bien. Y bueno, y unos compases dedicados a ti. ¡Ah! Emocionado, ¿eh? Yo dije que cuando estoy frente a una mujer guapa me pongo afónico, ahora estoy más afónico. Te arruiné el programa. Pero que ya tú te pasas de guapa, ese es el gran problema. Hay que poner una peluca rara. Es que hay muchas señoras muy guapas aquí. Como tú. Y a mí lo que me encanta es que es un crisol de todas las razas del mundo. Tenemos ahí a la República Checa, por favor, los checoslovacas, los ojos más lindos de Europa, los tienen checoslovacas, seguido por Colombia, esa tierra del café, con Bolivia. Luego tenemos a Bulgaria, Rumanía. Yo lo digo a propósito porque tú sabes que ellos son los rumanos. O sea que tenemos ya tres señoras que viven en Marbella, cosmopolitas 100%, y encima de tres países preciosos, como lo es tu país, la República Checa, Colombia, que tú sabes que amo Colombia, sobre todo el sancocho colombiano, y el café. Una comida preciosa, que hace 20 años que la conozco, me ha prometido hacerme un sancocho, jamás me lo hice. Pero bueno, algún día voy a dar. Y de donde es ella, que Rumanía, un país de esos que son inolvidables, muy buena gente. Seguimos con España, nuestra España querida, representando a esa bonita ciudad, ha viajado expresamente para nuestro programa, solamente por una noche, por dos noches, y estar con nosotros. Continuamos con otro país espectacular que la está pasando cada vez peor, que es Ucrania, pero seguramente Dios nos ayudará a que mejore, que es lo más importante, ¿no? Seguir con buena España, viva España, caramba, acá un pedazo de actriz que va a estar todo el año con nosotros, especialmente en esa nueva telenovela que van a hacer ella y sus dos compañeras. Nos va a hablar ahora de eso, que va a ser espectacular. Y seguimos con España. Viva Andalucía, una guapísima, guapísima. Yo de Argentina, con amor, soy un poco recalchutado, porque tengo padre alemán, madre italiana, vivo en Italia, ciudadano, sí que seamos de vos, ciudadano del mundo. Digo yo, pero me siento más feliz, sinceramente. Son 40 años que vivo. Ninguno de ellos había nacido como yo. Llegué con... ¿Por
¿Qué le dices así? Era un bebé. Te estoy investigando. Un bebé. Y a mi lado tenemos la alegría de Brasil. Caramba, un aplauso para Brasil. ¿Cómo se dice? Crisol de razas y culturas y música y alegría. Esto es Marbella. Esto es nuestra ciudad. Esta es mi Marbella, te quiero. Te quiero de verdad. Fuertes aplausos para Marbella. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de todos ustedes también. ¿Qué edad tienes tú, abuelo? Perdón. Vamos a comenzar por los invitados que vienen de un viaje de afuera, los dos. Venimos y se están portando de maravilla. Contigo, pan y cebolla. Empezamos con la gran, gran señora. Gracias. Bueno, gran, gran. 1,60 m para el vestido. No de altura, sino grande, corazón, grandemente y haciendo muchas cosas. Quiero que nos cuente bien de qué va a ir la telenovela nuevamente, porque ni nos enteramos en el otro programa. A ver, no es en sí una telenovela, es lo que ahora se llama una webserie. Perdón. Esto, o sea, empezó por una iniciativa de dos actrices y yo, tres compañeras, que queríamos hacer algo juntas, crear algo juntas, y en un principio se llamó ¿El caso o qué coño pasó? Ese era el título inicial, porque era un poco podcast. Nos sentábamos siempre en un sitio estático y leíamos algún caso de la revista, del periódico El Caso, que no lo habíais conocido, pero que estuvo en España muchísimos años, y era un periódico de sucesos. Y hay algunos sucesos, los que son trágicos y feos no los tocábamos, pero hay algunos que son tan divertidos. Empezamos así. Hace un año, llevamos 12 meses trabajando en esto, y luego fueron cambiando las cosas. No íbamos a hacer formato podcast, queríamos hacer una serie con unos guiones, como tú me dices, muy espontáneos, con natural, improvisaciones, natural. Sí, naturales, con improvisaciones. Hemos trabajado con un guionista y director que se llama Sergio Svi, que es maravilloso. Y la verdad, perdón que lo diga yo, pero el producto ha quedado tan bonito que ya no sabemos si va a ser una serie web o si a lo mejor vamos a hacer... las series web son de 4 o 5 minutos cada capítulo. A lo mejor nos lo compra alguna gran cadena. Seguro. Y lo podemos sacar al mundo, sí, entero. Lo que pasa, Marta, es que la gente todavía no entendemos que el mundo sigue avanzando de una manera increíble. Muy rápido. Todo lo digital está en el mundo. Yo siempre traigo de las revistas locales. Yo tuve la mejor revista de Marbella. No lo digo yo, lo dice toda la gente. Tú te acuerdas muy bien la revista que teníamos nosotros, sí, con Igor y Cristina, por años. Pero es pesada la revista. Tienes que llevarla, mandarla. Es local. Sí. Hoy en día tenemos que ser internacionales, por eso lo digital. Lo digital llega a todos lados. Sea revista digital o el libro. El libro no, el libro que voy a hacer yo, Los 100 de Marbella, internacional, es un libro inmenso, duro. He hecho 50, tú lo sabes muy bien, 50 libros en 25 años, maravillosos todos, donde mostramos a la gente sin publicidad quién es quién en Marbella Internacional. Eso es distinto, porque un libro es para siempre. Una revista es momentánea. Sí. Nadie te lee el periódico hoy en día, vamos a ser realistas. Yo lo leo a veces cuando voy a un bar que encuentro un periódico, pero es incómodo, ¿no? Prefiero el teléfono. Entonces, lo que tú estás diciendo de ese nuevo proyecto, que yo lo escuché, que puede durar 4 o 5 minutos, es espectacular. Sí, no sabemos si a lo mejor alguna cadena nos lo compra, alguna plataforma. Seguro. Y entonces te dicen, pues tiene que ser una sitcom de 20 minutos. O si a lo mejor el futuro de esto es 4 o 5 minutos, que es lo que la gente ve en las redes sociales, no tienen tiempo de... Además, la gente joven cada vez va más rápido a todo, todo lo que dura más de 2 minutos les pone nerviosos, tiene sus pros y sus contras. Yo recuerdo que un Lago de los Cisnes tiene 4 actos y hay muchísimas partes que se han suprimido. Las óperas antes duraban pues 5 y 6 horas, porque la gente iba con sus carruajes desde el campo hasta Moscú o hasta París. O sea, y decían, bueno, pues ya que he venido, voy a pasarme el día entero aquí. No te puede pasar 4 minutos. O sea, claro, pero es que entonces no había televisiones ni nada. Entonces, ya que hacían el esfuerzo de ir a un teatro. Por eso había muchos hijos. ¡Madre mía! Sí. ¿Cuántos hijos tienes tú? 14.
Y eso es más televisión, más televisión, más radio tampoco. 20 hijos, bueno, pero bueno, mira, lo más importante es que tú eres una luchadora. Sí, sí, lo soy. Como me faltes a nuestros programas este año de marzo. Bueno, sobre todo tienes que venir a la entrega de trofeos. Ya tengo todo, tengo overbooking, gracias a Dios tengo overbooking, Pablito, gracias. Porque realmente mi gran seguidora Olivia y Bárbara han estado en todas mis galas y siempre han estado repletas. Hay que decir que Oscar ha hecho más internacional Marbella. Y este año lo quiero recalcar que Marbella ha sido elegida la ciudad por excelencia para visitar en el año 2024. O sea que bienvenidos bienvenidos al programa de Marbella, de Oscar. De Marbella te quiero porque no es porque estés presente, pero haces falta en Marbella y ahora más que vamos a disfrutar porque tú tienes una gran experiencia, hemos conocido las revistas, tú tienes razón, un libro es para la vida, has sacado muchos libros, la verdad que aquí vamos a tener gente muy importante dentro de ese libro y les invito a que sigamos haciendo cosas por y para Marbella. Muchas gracias, sabes que yo... Sí, siempre dicen Oscar esto, Oscar otro, bien, por supuesto, en los programas, todo, pero yo me siento orgulloso de mi programa, de todos vosotros, de todas las centenares de personas que han pasado los 30 años, me siento orgulloso de mis revistas y de los libros sobre todo, pero más que nada me siento orgulloso de ser de Marbella, de ser de Puerto Banús. Aquí no hay nacionalidades, hay personas. Y muy importante, Oscar, que quiero recalcar, la gente cuando llega a Marbella, un referente, casi siempre la gente que ha llegado a Marbella ha llegado gracias a Oscar, a un primer contacto, y lo digo por experiencia propia. Hace 15 años llegué a Marbella y recuerdo que éramos amigos hacía mucho tiempo y le digo, Oscar, me voy a Marbella. Pues fue mi primer amigo aquí en Marbella y Pablito, que también Pablito estaba de cámara y dice, pues vente y desayunamos juntos, hicimos televisión y empezamos en la tele. Yo empecé conmigo, contigo hace 15 años, o sea, Pienso que es una gran oportunidad de que la gente que quiere estar en Marbella, tener negocios en Marbella, vivir en Marbella, hacer cualquier tipo de negocio, de business en Marbella, qué mejor oportunidad. Lo que pasa es que a veces los años pasan, ¿eh? Yo el otro día salí a la noche un ratito con Alberto, un ratito largo, y hubo la señora que había llegado hace un año y me dice, pero ¿usted es Oscar Olaso? Y yo sí, la leyenda. Digo, señora, que todavía estoy en marcha, me dice la leyenda, yo voy a hablar mucho de usted. Digo, bueno, malo, dice, oye, que tiene muchos hijos, ¿eh? Bueno, esas son cosas que pasan en la vida. Pero no, yo siempre he tomado la vida con mis amigos, mis amigas, mi gente, y a esta ciudad, gente que conocí hace poco también como Gardenia, como tú, un encanto. Y siempre les doy de mí lo que puedo. Los años pasan, todavía uno se siente fuerte y ágil para seguir continuando. Pero sin el apoyo de todos vosotros, yo no podría hacer absolutamente nada. Sobre todo tú, Rafa, que eres una gran concertista y no pides nada, siempre estás al pie del cañón. No te doy tiempo ni para cuidar a tus pequeños, ni para esto, y siempre vienes a tocar bien. Te lo agradezco mucho. Olivia, una de mis mejores amigas, ¿qué te puedo decir yo de ti? La hemos pasado muy bien. Con Barbarella igual. Con ella tengo lo que tú quieras. En primer lugar, no solamente que el trabajo que está en Marbella, no solamente esto, sino que tú lo has pintado, porque nos hiciste juntos, ¿no? Gracias a ti hemos hecho amistades, porque solamente que alguien venga a Marbella a mí no me da mucho, no sé si me entiende a mí personalmente, pero sí, gracias a ti he conocido gente muy buena, que siguen siendo mis amigos, mis clientes, o sea, de verdad, esto es lo más importante para mí. Es lo que yo quiero. Y segundo, relacionado con tus... las anotaciones relacionadas con la revista digital, los libros y las revistas que has hecho, la verdad, yo me quedo con las revistas y con los libros. Sí, y te digo por qué, te voy a explicar por qué. Es mucho mejor que digital. Entre tanto, hay una mar de informaciones hoy día en digital, entonces la gente pasa, mira un poquito. Pero esos libros y estas revistas están para los hoteles, quedan para siempre. Están para los restaurantes, entonces las personas... A veces se lo llevaban, lo miraban. Creo que esto nos daba más a conocer de lo que hoy en día el mundo. A nivel social es importantísimo. Sí. El libro tiene 200 páginas
Y fíjate que ahora vamos a poner las publicidades al final. Todas las personas con smoking los hombres, black tie, en la foto. Quiero una cosa social, va a ser una cosa única en Marbella. El último libro no dijo, porque nunca se dice, pero van 50 y ya es demasiado. Pero de todas maneras va a ser un libro espectacular en el cual van a estar ustedes dos, por supuesto, todos, y vamos a pasarla bien en la gala, a divertirnos, a bailar y sobre todo a conocer gente. Porque en la vida, lo digo por experiencia, mientras más gente conoces, más puertas se abren. Si te quedas encerrado, no te va a golpear la puerta a nadie para decirte acá tenés un sobre con total, mi lugar. No, no, no. Así que a moverse. Gracias por tu opinión. Pasamos en este programa con Javier, que es nuevo completamente. ¿Cómo te has sentido este mes? ¿Cómo te has sentido con estas entrevistas? Muy bien. La verdad es que tenemos una acogida muy buena. Ganas de volver. Ganas de volver, no te olvides que vuelves dentro de muy poco para una exposición. De hecho, que están saliendo ahora, Pablo le está pasando todas tus fotografías. No hemos hablado de precio, pero lo vamos a hablar el día de la exposición. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Tienes alguna idea para nuestro programa? ¿Se te ocurre algo? Porque a mí me encanta que me ayuden todos ustedes. ¿Pero a nivel fotografía, a nivel...? A lo del nivel que tú veas, si crees que falta algo, si estamos incómodos... Yo estoy muy bien. Una opinión constructiva. Yo estoy muy a gusto, muy, muy cómodo. Desde que he llegado aquí a Marbella, me llamé ayer. Perfecto. ¿Tus compañeros qué te han parecido? Muy bien. Claro, no me diga muy mal, estamos igual. Bueno, algunas ya las conocía. Bueno, somos... ¿Se conocían? Bueno, nos seguimos por las redes. Bueno, yo... La mejor relación es pública. Que yo tengo que decir que gracias también a lo que... Bueno, al día de hoy, al libro, bueno, gracias a todo lo que tú has organizado y tal, pues he conocido también a Javier, que me sea... Bueno, a Javier y a mucha gente más, ¿no? Y pero bueno, eso es lo que yo quiero, y que me cae super... y vamos a conseguirlo este año muchísimo y contento que un día venga y me diga, Oscar, vendió un cuadro. No me importa a quién se lo vendiste, pero se vendió. Como cuando viene un paciente o una persona a verte a ti, igual. Como Olivia, que la van a llamar muchísimo con eso, que todavía el nombre no me acuerdo, cómo es que se llama, lo que hace. Ayurveda, de terapias alternativas. Son terapias alternativas, integrales. Ayurveda. Medicina integrativa. Gardenia sabe, también Gardenia, que va a ser parte de nuestro equipo. Sobre todo nos va a dar dentro de poco la movida que hay en Torremolinos de noche. Madre mía, una movida espectacular donde se mezclan todo tipo de gente, que es muy importante, donde todo el mundo es alegre y feliz, que es lo que hay que hacer en esta vida. Había una canción en Argentina, tu marido la sabe muy bien, que era, por 4 días locos que vamos a vivir. Es la verdad. 4 días locos que vamos a vivir, los problemas que nos hacen. Y cuando ves a alguien que te gusta, no se lo dices, díselo. Si ves a alguien que te gusta, dices, hola, mira, me llamo tal, qué lindo conocerte, no te quedes con las ganas, tu mamá te empalangana. Pero es verdad, la gente, por eso Marbella me gusta, a mí me encanta. El hecho de que venga una chica en una discoteca y te diga hola, ¿cómo te va? No es que la chica viene a decirte, oye, me quiero acostar contigo, no, pero te viene a saludar. Eso es muy bonito, eso pasa en Marbella. Tenemos que vencer un poco el protagonismo íntimo y ser más open, más abiertos. El ego, quería decir. Bien, así que hay que hacerlo para aumentar la población en Marbella. La guapa Olguita. Muchísimas gracias a ti, Oscar, que eres un sol, un amor que une personas. No, exacto. ¿Cuánto piropo? Estoy con su universo, ¿no? Con nosotros somos la unidad universal, ¿no? Somos. Hace muy poco nos conocimos. Me daste como paso para seguir, para conocer más personas y más abiertos. Claro. Yo siempre muy tímida, no decir, pero este paso me ha como... Es que tú eres buena y lo sabes. Tampoco yo veo que sabes, y aparte con los cuadros que tienes, y eres un encanto de persona. Eres muy suave, es un encanto. Amiga de sus amigos, algo increíble. Dime en ucraniano lo que me dijiste, por favor. Sonce y Lupo. Dobri. Resumir. Sí, sí. Ah, resumir. Eso más. Oh, chacá.
¿Cómo se ríe? Qué linda que se le ríen los ojitos. Qué bueno. Yo, mira, estoy tan contento contigo porque eres una mujer espectacularmente sensible y pintas inclusive casi desnudo, que hay que tener un arte para eso. Hay que tener algo dentro que te sale. Y tú lo tienes. Sí, seguro que hay algo. Pero tenemos que llegar, en vez de 300, a venderlo a 3.000 algún día, ¿de acuerdo? Eso es la única forma. Yo te agradezco mucho que estés conmigo, que sigas estando todo el tiempo y haremos grandes cosas. El día que hagamos la exposición de él, aquí en Marbella, la podemos invitar a que venga con sus cuatro cuadros más o menos, podemos, porque es de él, él te está invitando, ¿no? Yo. Así que te esperamos acá para exponerlo y que sea una cosa que todos estemos muy bien. Pasamos ahora ya contigo a hablar, tenerte como invitada, ha sido para mí un placer este mes. Gracias, el placer es mío. Y espero que sigas mucho con nosotros y que salgan todos tus proyectos. La nueva, el nuevo fichaje de azafata, de compañera, de modelo, de actriz y demás, con muchos planes, ¿cierto? Sí, sí, yo, a ver, que Oscar, yo estoy muy contenta por el papel que tengo ahora en la telenovela de Marbella. Estoy muy contenta y muy agradecida también por estar hoy aquí. Me alegro mucho que estés aquí de nuevo. Y bueno, o sea, vamos con todo. Eso me gustó, vamos con todo, ¿eh? A mí me encanta la gente joven porque siempre sí, yo, vamos con todo. Eso, no. En la nueva telenovela vamos a trabajar todos, evidentemente. La estoy escribiendo, es una historia policial muy buena, con Armando Lozano y Pepe de protagonista. Trabajará también Remedios del Río con este mejor. Hoy no vino porque ya sabemos por qué. Y van a trabajar todas. Tú tendrás una actuación especial, ya te lo diré. Y todos ustedes, bueno, contigo tenemos que hablar porque va a ser algo distinto completamente y tendrás que ser la mala del grupo. Me encanta. Se llama, como Pablo sabe, todos me conocen, Historias de Marbella, El Comisario, donde hay varias historias, dura cada una hora y hay una muy importante que es el rapto. Ella va a hacer un papel casi protagónico, la van a raptar. Y lo que estaremos cuando te raptemos no sabemos todavía. Bueno, él va a trabajar también, fíjate que yo... A mí me encanta que trabaje gente que nunca lo hizo algo. Porque lo hacéis muy bien. Es todo natural, ¿cierto? Uh-huh. Para hacer cosas grandes hay que estudiar. Es como todo en la vida. No puede ser, qué sé yo, dentista si no has estudiado. El arte es la misma cosa. Si has estudiado, puedes hacerlo. Así que cuento con todos ustedes. Gardenia también va a trabajar, bienvenida con tus nuevos. ¿Qué nos vas a tener la semana próxima? ¿Qué vas a tener la próxima semana? Vamos a tener un poco de actuación, un poco de frescura y un poco de alegría para poder animar un poco nuestras invitadas, nuestras compañeras. Van a bailar aquí. Por supuesto. Vamos a hacer algo bien. Bien, tu gente, bien. Allá. Vamos a improvisar y ahí vamos a hacer algo. A ver si nos contratamos para la gala, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Muy bien, Gardenia, tú puedes hacer un bastión importante con todo lo relacionado con Torremolinos, con la vida nocturna y todo lo que está pasando en España y en el mundo debido al progreso que estamos teniendo en todo sentido, donde no hay que esconder absolutamente nada y decir siempre la verdad, ¿eh? Porque la mentira tiene patas cortas, muy cortas, por consiguiente nuestro programa va a ser indio. Prometo que voy a estar con la voz bien la próxima semana. Ya los que me conocen saben que hay mujeres guapas, yo me pongo a fondo perdido, lo he dicho varias veces y bueno, ¿qué puedo hacer? Espero que se me pase. La próxima vez lo que me mentira. ¿Alguna pregunta o algo más que quieran comentar? Hermano, lo que tú quieras, tú también, ¿qué pregunta? Venga. Oscar, que felices estamos, que sigamos así. Muy importante sentirnos bien. Y pregunta... cuando los vemos otra vez. Claro, o sea, ya sabéis que yo tengo dos programas en Italia, vale, sí. En la mejor televisión italiana, que es Italianos en España, casualmente, qué bien, y Argentinos en Italia. Entonces estoy feliz porque puedo ver a mi hija, a mis nietas, claro. Viajando una vez por mes a Italia, quedándome una semana, 10 días, volver por acá. Ah, bueno, pues. Siempre Marbella, a mí Marbella me sacáis con los pies para adelante. Siempre no me puedo olvidar de Marbella. Digo feliz y tranquilo. ¿Tu cumpleaños dónde lo vas a hacer? Ah, eso está aquí. ¿El qué? Mi cumpleaños es el 21 de marzo. ¿El
Los aguas, claro, por supuesto, están todos invitados, pagando 500 euros cada uno. Puedes decir algo. Que, bueno, que muchas gracias por el día de hoy. La verdad que hoy estoy súper happy, muy agradecida con todo y con todo lo que me está llegando. Muy agradecida con todo y que y nada, y que un saludo a mi familia que me van a ver muy prontito por la TV, a las pantallazos, que un saludo a mi familia también. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! A mí me lo sorprende hacer que me pregunto, Oscar, ¿tú cuántos años cumples? Y yo digo 50. ¿Cómo 50? Pero estás un poco, ¿no? 50, que no tiene cuenta, sin cuenta. Es un chiste malo, pero bueno, ¿eh? No importa la edad, sino de verdad lo más importante es la salud. La salud es lo más importante. Por eso aquí, que es un lugar para hacer deporte, lo recomiendo. Yo nunca he parado de hacer deporte, hasta cuando estaba enfermo y todo, siempre, porque en Marbella tenemos sol, tenemos vida, tenemos energía, y siempre tener una buena compañera a tu lado. Para siempre, para un par de horas, o por una noche, o por una semana, un mes, pero tenerla siempre al lado. Porque no hay nada más bonito que el amor y hacer el amor. Eso es muy importante. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí, el que no esté de acuerdo, que no aplauda. ¡Oh! ¡Mira! ¡Lo aplaudió! ¡Viva Marbella! ¡Marbella, va! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la semana que viene! ¡Aplausos!